Amén. Amén, hermano. Sí, para mí vivir es Cristo. Bueno, hermano, gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, aquí a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. La primera carta de Timoteo, hermanos. Capítulo 4. La primera carta de Timoteo, capítulo 4. Qué gusto, hermanos, ver a algunos de regreso y poco a poco se nos está quitando ese temor, hermanos, y esperamos en el Señor que pronto regrese toda la normalidad para poder así congregarnos todos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo sé que algunos tienen temor, hermanos, de esto, y así que sigamos orando que Dios quite ese temor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer a 4:1 de la primera carta a Timoteo. Vamos a leer cuatro versículos, hermano. Oramos y pasamos el mensaje. Pero el Espíritu dice claramente en que los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios santo, eres un Dios bueno, Señor. Padre, vivimos en los últimos días. Yo creo, Señor, que tu venida está por venir. Yo creo, Señor, que pronto escucharemos esa trompeta donde escucharemos, Señor, esas voces que estamos esperando, Señor, como voz de arcángel, sube acá. Y seremos trasladados, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Y pedimos, Señor, que mientras estamos aquí en este lugar, que podamos entender los tiempos, Señor, peligrosos. Los tiempos, Señor, donde muchos se alejarán, Señor, de la verdad. Se dejarán, Señor, de todo esto, lo que le llamamos la apostasía. Y Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Timoteo, hermanos, era un joven predicador, un joven que había
ha sido criado en la palabra de Dios por su abuela y por su mamá. Él había aprendido la palabra de Dios, había crecido en los caminos de Dios. Dios lo llamó a pastorear, Dios lo llamó a cuidar la grey. Y Pablo vino a ser su mentor, vino a ser su pastor, vino a ser como un padre para él. Y Pablo, en este capítulo, hermanos, y si usted lee estas dos cartas que le escribió a Timoteo, le conocemos como las cartas pastorales, donde Pablo le estaba dando unos consejos a este joven pastor. Y hermano, y personalmente a mí me han enseñado muchos estos versículos, pero yo quiero hablarles aquí, hermano. Yo sé que ustedes no son pastores, yo soy el pastor. Pastor se va a predicar así solo. Cada vez, hermano, que me subo al púlpito, me predico yo mismo. Y si Dios no me toca el corazón a mí, jamás le va a tocar a usted el corazón. Sí, pastor, entonces, bueno, entonces, como que Dios no le tocó el corazón a usted porque a mí no me tocó a mí. No, eso ya no le tocó a usted porque no leyó la Biblia. Amén. Pero vamos a ver, después otro mensaje que le podemos traer. Pero quiero que vea, hermano, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Quiero que vea, hermanos, que Pablo le advierte a este joven predicador de que iba a vivir tiempos peligrosos. Ahora, esos tiempos peligrosos, hermanos, era causado por los falsos maestros. Había falsos maestros en su tiempo que venían enseñando herejías, que venían enseñando a añadiduras a la salvación, a salvación por obras. Había otros que enseñaban acerca de hablar en lenguas, que de sanar y esto y lo otro, hermanos, mujeres pastoras, predicadoras. Y esas eran las enseñanzas que había en los tiempos de este joven pastor. Incluso él allí en versículo 12 le da una enseñanza donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino pues, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchas veces la inseguridad, hermano, de su juventud o su falta de experiencia o de tratar con personas mucho mayores que él se sentía un poco ahí incapaz de llevar a cabo la palabra de Dios. Pero Pablo, hermano, le estaba enseñando, le dije, mira, no te enfoques en eso, porque el enfoque no es en tu juventud, sino en lo que están enseñando estos falsos maestros. Dice, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y aparte de eso, hermano, toda esa falsa enseñanza proviene de Satanás, proviene del mismito infierno. Ahora, y podemos llegar, hermano, a enseñar acerca de todas las enseñanzas, falsas enseñanzas que estaban dando en estos tres versículos, pero quiero que piensen esto, hermano. Quiero que Pablo le estaba advirtiendo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y honestamente, estamos viviendo tiempos peligrosos. Alguien un día escuché a un papá, me dijo, pastor, es que estoy viviendo con mis hijos en la juventud, que es el tiempo más peligroso de su vida. Yo creo, hermano, que desde que el niño es consumado, está viviendo en tiempo peligroso. Cuando él nace, hay tiempos peligrosos para él. Cuando él empieza a gatear, hay muchos tiempos peligrosos porque él encuentra todas las agujas y alfileres que usted perdió y que nunca encontró. ¿Verdad? Él encuentra todo, el bebé encuentra cualquier cosa y siempre encuentra un lugar donde esconderlos, ese bebé. Y por lo regular son los enchufes de electricidad, ¿verdad? Él va y encuentra un palito y ve un agujerito ahí y a ver qué hace. ¿Okay? ¿O no es cierto? ¿Verdad? O le llama la atención el color. Ve el color rojo ardiendo de la estufa que usted está haciendo de comer a su esposo, a sus hijos, y ellos van a verle allí, van a querer tocarlo porque les llama la atención. Hermano, todos vivimos tiempos peligrosos. En la juventud también es tiempo peligroso. En escoger la esposa para su vida, el trabajo, el plan que Dios tiene para él. Cada uno está viviendo un tiempo peligroso. No solamente, hermano, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, mire lo que está pasando ahorita.
Ya algunos tenemos miedo, hermano, de ir a la tienda. ¿Por qué? Porque tenemos temor de contagiarnos. Nomás le siente usted que está un poquito, que llega fiebre, ya le pe ya, ya me pegó, ya empieza a toser y usted empieza a respirar, a ver si le falta, porque dice, a lo mejor me tocó, ¿me entiende? Todo esto ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Uno de los doctores dijo que probablemente ya no nos volvamos a saludarnos, ya nos volvamos a darnos un abrazo. Ojalá que la lengua se le haga chicharrón a ese doctor. ¿Ah? Porque es imposible para el pueblo latino, hermano. El pueblo latino es muy afectuoso, ¿okay? Se saludan de un beso. Y se encajan la espada cuando se lo dan. ¿Okay? Bueno, eso es aparte. Pero bueno, entonces, hermano, es algo que está causando mucho temor hoy en día. Y hermano, y muchas veces nosotros, espero que usted no viva bajo ese temor toda su vida. Recuerde, hermano, es que estamos viviendo bajo la sombra del Todopoderoso. Y yo sé, algunos dicen, pastor, yo voy a regresar a la iglesia hasta que todo vuelva a la normalidad. Déjeme decir una cosa, nada va a regresar a la normalidad, hermano. No vamos a regresar a la normalidad, se lo aseguro, se lo garantizo. Y yo sé que algunos, hermano, tienen temor y todo eso, yo lo entiendo y lo reconozco, pero no están en casa. Se la pasan afuera. Van a trabajar. Van al Walmart, van al Home Depot, van a Lowe's, ¿verdad? ¿O no? Van a comprar a To Go, ¿verdad? Pastor, pero es que él traía mascarilla y no, ni tocaron la comida. El cocinero no la tocó. ¿Cree que se preparó sola? Sí me entiende, hermano. Ahora, no estoy culpando ni regañándolos ni nada de eso, hermano. Yo, precavido, también soy. Yo, si voy a la tienda, mi esposa, mis niñas, hermano, voy al Walmart. ¿A qué vas al Walmart? Si quieres al Walmart, vete tempranito a las 6, a las 7 de la mañana cuando abra. Y yo, si voy y compro el mandado, hermano, voy a esa hora. ¿Por qué? Ay, pastor, ¿te va a comprar el mandado? Sí, hermano. Porque así compro lo que yo quiero comprar para mí. Amén. Y yo voy a las 7 de la mañana, o bueno, ahora abro a las 6 de la mañana, voy y lo compro. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, pues yo estoy solito ahí, uno que otro, y me ve uno y me saca la vuelta. ¿Me entiendes? Yo veo otro y también le saco la vuelta. Así que no hay problema, hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. He ido al Lowe's a las 6 de la mañana cuando abren, al Home Depot cuando abren. Y sabe que no hay gente a esa hora. Y no, yo no le digo que no estamos poniendo, que no tomamos precauciones, hermano, pero estamos viviendo en tiempos peligrosos. Esa nueva enfermedad, ese niño, hermano, que los niños se contagian, que esto y que lo otro. Ahora, estamos viviendo en tiempos peligrosos físicamente. También tiempos peligrosos espiritualmente. El problema, hermano, que todo esto va a causar un problema emocional para cada uno de nosotros. Ya no vas a querer ir al hospital porque te vas a contagiar. ¿Me entiendes? Ya no vas a querer ir al doctor porque te contagias ahí. Hermano, y nada, nada va a regresar a la normalidad. Así que para los que les caiga este video por grabación, no tengan miedo, vengan a la iglesia. Pastor, pero ¿qué tal si me contagio ahí y qué tal si no? A lo mejor usted lo trae para nosotros, mejor quédese en casa. Sí, pero son tiempos peligrosos, ¿sí me entiende, hermano? ¿Ah? Mire, batallamos nosotros, hermano, para abrir la escuela con graduaciones, con esto y con lo otro. ¿Por qué? Porque es algo especial para ellos. La graduación del grado 2, hermano, de la preparatoria. Incluso la graduación para los de kinder, hermano. Aquí hacemos un gran escándalo para eso. Es algo especial, algo emocional, algo que no, hermano. Aquí echamos la ventana o echamos todo por la ventana cuando hacemos algo de esas actividades, hermano.
¿Por qué? Porque es algo grande para ellos. Y hermano, yo extraño los cumpleaños de los niños que vengan aquí. ¿Por qué? Porque es algo grande para ellos. Es algo grande para ellos cumplir un año, venir a la iglesia. Y a lo mejor es el único día que vienen a la iglesia, hermano. Pero vienen y están paraditos aquí esperando. Ellos no saben ni qué es dinero, hermano, pero están contentos porque se los llevan ahí. Hermano, es algo que nos encanta, que nos gusta. Y tal vez no podamos regresar a eso. Pero por eso no quiere decir que no vamos a hacer nada para esos niños. Vamos a celebrarlo, hermano, en grande a esos niños. ¿Para qué? Para que tengan un alegre recuerdo de la iglesia, de la casa de Dios. Pero estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y Pablo, hermano, les advierte acerca de esto. Pablo les advierte. Pero una cosa le digo, no se debe sorprender, hermano, de estos tiempos. ¿Por qué? Porque mire el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, Dios lo dijo. Dios lo dijo, hermano, que vamos a tener tiempos peligrosos. El Señor nos advirtió de tener tiempos peligrosos. Pero no solamente vemos esta advertencia, hermano, pero quiero que vea, hermano, aquí que Pablo no solamente les da una advertencia, pero también Pablo les da una ayuda. Quiero que vaya, hermano, aquí conmigo en el versículo 7. Disculpen, versículo 9. Bueno, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas. ¿Cómo ha habido, hermanos, fábulas profanas en este tiempo? Bueno, déjeme decirle que es una fábula, hermano, al idioma del presidente Trump. Fake news. ¿Sabe qué son fake news? Noticias inventadas por la gente. Esas son fábulas, hermano. Más que el presidente no conoce la Biblia, como usted y yo la conocemos. Cuando usted diga fake news, es una fábula, una historia que alguien inventó. Y luego vemos, hermano, dice, ejercítate para la piedad. me equivoqué y dejé la palabra de viejas. Dice, desecha las fábulas profanas, ¿y de qué? De viejas. No las fábulas viejas, sino personas que el Señor le llama viejas, chismosas, que no entienden, que no conocen. Están en todo, menos en misa, como se dice, ¿verdad? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. Por eso hay los dichos que decimos, profanas y de viejas, ¿ok? Ejercitadas para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¡Gloria a Dios por eso, hermano! Por eso yo soy anti-ejercicio, porque nada aprovecha. ¿Ok? No, camina y haz ejercicio y vas a adelgazar, puras mentiras. Bueno, es otra cosa que podemos traer. Pero bueno, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. Ahora, no solamente, hermano, nos da una advertencia, pero nos da una ayuda para esos tiempos peligrosos. ¿Cuál es? Las palabras de fe. Es la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros, hermano, a no caer en estos tiempos peligrosos, a no temer lo que la vida nos va a traer. Hermano, el Señor no nos prometió un lecho de rosas, no nos prometió un lugar que la vida iba a ser fácil y sencilla. Mire, usted debe darle gracias a Dios por los problemas y las dificultades que usted tiene en vida. ¿Por qué? Porque así Dios va a trabajar en su vida, así Dios va a aumentar su fe, porque por cada problema y dificultad que tenemos nosotros en nuestra vida, hermano, Dios nos ayuda mediante su palabra. Dice palabras de fe. Mira lo que nos dice, hermanos, aquí en el capítulo de en primera Timoteo, miren versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ¿qué? Ocúpate en ¿qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, ocúpate. Esa palabra ocupar, hermanos, viene de un término militar. Quiere decir, toma control.
de ese lugar. Cuando un general venía y le decía a un soldado, ¿sabes qué? Ve y ocupa esa ciudad, ve y ocupa ese lugar. Quiere decir, ve y derrota y destruye y toma control de ese lugar. Hermano, nosotros debemos de ocupar con la palabra de Dios. Debemos ser controlados por la palabra de Dios. Pero honestamente, hermanos, somos controlados por la prensa, por la radio, por lo que está pasando y lo que está escuchando. Ahora, no malentiendan, no estoy diciendo que descarte todo eso. Pero hermano, ya deje de escuchar de este coronavirus. ¿Ah? Todo negativo, nada positivo. El presidente dice de una medicina y luego lo sacan de contexto. ¿Ah? Que digo que tomaran cloro y desinfectante. ¿Ah? Él no dijo eso. Digo, qué bueno sería que así fuera la medicina. Y honestamente, qué bueno que así fuera la medicina y la solución para esto, como un desinfectante, y nos tomara, dijo un líquido de clorino, no sé qué era, chlorine, hermano, y este hombre loco se fue y se tomó la agua que usa para las esas peceras. No, hermano. Tiene que ser prescribida por el doctor. Pero siempre hay un loco, hermano. Dice, ocúpate con la palabra de Dios. Esa es la ayuda que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, hermano. Es la palabra de Dios que nos quita ese temor. Es la palabra de Dios que nos da esa ayuda. Y mire lo que nos dice el Señor en versículo 4, en la segunda Timoteo. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Mire, me encanta este versículo, hermanos. Y no capítulo 4 porque no tiene, o sí tiene. Mire, versículo 2. 4:2, 2 Timoteo 4:2. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, ocúpate de la palabra. Dice que la palabra de Dios tome control de tu corazón, que la palabra de Dios tome control de tu vida. Dice, fuera de tiempo y dentro de tiempo. Hermano, esa frase, mire, por ejemplo, ahorita, yo creo que ya en ese tiempo, algo que es, la fruta que es de tiempo, que me encanta, la sandía. Ahorita que es mayo, los últimos de mayo, acá por junio y julio, es cuando empieza la cosecha de la sandía. Oh, hermano, me encanta la sandía. Bien así, jugosa, cortadita. ¿Quién de ustedes cuando parte la sandía no agarra el corazoncito de la sandía? ¿Verdad que sí? Por eso me encanta partirla. ¿Por qué? Porque me como el corazón de la sandía. Bien jugosa. Ahora, se extraña la sandía cuando no es tiempo de sandía. Hermano, allá para la sandía que usted la ve, está toda descolorida, la parte, y está peor por dentro, porque no es tiempo. ¿Se acuerda usted cuando el Señor fue y miró los higos, las higueras, y la higuera no la secó, y dijo porque no era tiempo de la higuera? Hermano, el Señor quiere que la palabra de Dios fuera de tiempo y en tiempo ocupe nuestro corazón. Pero el detalle es, hermano, que llega un problema y nos olvidamos de la palabra de Dios. Llega una dificultad y ¿qué? Nos olvidamos de la palabra de Dios. Pablo, hermanos, advierte de los tiempos peligrosos. Y no solamente les advierte, hermano, pero les da esa ayuda, hermanos, de que nos mantengamos en la lectura, que estemos en la exhortación y en la enseñanza constantemente de ella. Pero mire el versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas nuevamente, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estamos allá en 1 Timoteo 4, versículo 16. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo no solamente advierte de los tiempos peligrosos, hermano, a este joven predicador, también le da la ayuda necesaria para los tiempos peligrosos, que es que la palabra de Dios. Debemos de ocuparnos en la lectura, debemos de aprenderla, debemos de exhortarnos unos a otros con otras palabras, nos dicen tesalonicenses. Y la tercera cosa, hermano, que quiero dejarle hoy, esta mañana, es esto, que el Señor nos anima a seguir adelante. Pablo anima a este joven predicador a seguir adelante. Dice, Pablo, te estás enfocando en tu juventud. Pablo, te estás enfocando en estos falsos maestros. Pablo, te estás enfocando en las artimañas del enemigo. Pablo, te estás enfocando en los tiempos peligrosos. Dice, no, mejor no olvides, no descuides el don que hay en ti. Dice, hemos puesto las manos sobre ti. Cuando ponían las manos sobre ese varón, hermano, era que ellos lo estaban aprobando para continuar, para llevar a cabo la obra de Dios. Y mire, Pablo nos anima a seguir adelante en esta crisis. ¿Sabe cómo? Trabajando. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que desanimó? ¿Qué fue lo que está destruyendo a este país, hermano, por esta pandemia? Quédate en casa. No vayas a trabajar. ¿Quién te va a mantener? Pues el gobierno. ¿Y cuando te lo acabes? Por otro lado, de El Salvador y de Guatemala y de todos los países. ¿Por qué? Y de México. Te acabas de esos países, ahí no da nada. ¿Y cuando se acabe todo esto aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe usted, hermano, que cerca de que 2 o 3 millones al mes han perdido su trabajo? El desempleo está el 14% ahorita. Jamás había llegado en tanto tiempo así, hermano, tan corto tiempo. Hay gente que está trabajando y está recibiendo desempleo. Y cuando alguien recibe desempleo, recibe $600 más de su salario. Honestamente, hermano, si a mí me dieran mi salario y $600 más, ¿a poco crees que yo quiero trabajar? ¿Verdad que no? ¿Se acostumbra uno a eso? ¿Eh? 6-7 millones de personas que están aplicando para el desempleo y les van a dar $600 más de lo que ganaban semanalmente. Pues papá, ¿para qué queremos ir a trabajar? ¿Para qué queremos levantarnos temprano? ¿Verdad? ¿Para qué queremos ir a pegar ladrillo, a pegar mármol, a pegar clavos? ¿Para qué queremos ir a tocar electricidad? ¿Para qué queremos si nos están pagando? Mejor nos quedamos en la casa, engordando, comiendo más. Pero el Señor les dice, hermano, hey, trabaja, ponte a servir. Ponte a hacer algo. ¿Ah? Ayer salí, hermano, de la casa y notaba yard sale aquí, yard sale para acá, yard sale para allá, yard sale para allá, garage sale para allá y para allá. Un montón de yard sales y garage sales. Pastor Fe, ¿qué le interesa? Pero ¿sabe qué? No podemos. Ir a tocar una puerta para invitar a alguien a la iglesia. Ah, pero sí podemos ir a comprar una cosa que alguien está tirando y te está engañando y la compras y luego la llevas a tu casa y ya no sirve. Y luego tú la tratas de vender y nadie te la compra. Pero ya no podemos tocar una puerta. Hermano, pero podemos trabajar. Podemos invitar a alguien a la iglesia. Podemos compartir el video que mandamos a cada uno de ustedes. Podemos compartirlo por Facebook, en YouTube o cualquier otra red social.
donde mandemos un mensaje, hermano, de la palabra de Dios. Podemos hacerlo todavía, hermano. Podemos nosotros, hermano, mandar, alguien me mandó una foto, hermanos, de no sé de quién era, hermanos, de que tenía ahí en Facebook, hermanos, había puesto este folleto. Y el otro que tengo también ahí arriba lo había puesto ahí, hermanos, con el plan de salvación. Hermano, ¿sabe qué? Podemos todavía trabajar. Todavía podemos ocuparnos. Hacer la obra de Dios. Todavía podemos nosotros, hermano, testificarles a otros. Pero ¿sabe qué? Hay tiempos peligrosos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar en casa sin hacer nada? ¿Esperar que le caiga todo del cielo? Hermano, no cae nada del cielo. Y si le cae algo, muévase. Porque puede ser un ladrillo. ¿Sí me entiende? Tenemos que buscar, hermano, el pan diario. Tenemos que ocuparnos de trabajar. Tenemos que regresar. Dijo alguien, pastor, ¿y ahora cómo me voy a peinar? ¿No me puedo cortar el pelo? Gloria a Dios por mi peluquera, hermano, que ella lo ha abierto. Oye, ¿está lista? Aquí, véngase, pastor, aquí le voy a cortar las orejas. Y allá va y me corta el pelo, hermanos, gloria a Dios. A mí me lo corta mi esposa. Pues, cambio de peluquero mejor, hermano, porque... Bueno, ¿sí me entiende, hermano? ¿Ah? Y a mi esposa no le dejo que me corte el pelo, hermano. ¿Por qué? Porque ya lo he visto a usted cómo le deja. Pero sí me entiende, hermano. ¿Sí me entiende? Nos advierte del peligro. El avisado ve el mal y claro, se esconde. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo te vas a alejar? Y le aseguro una cosa, hermano, si usted no enfrenta el peligro, todavía va a estar ahí. Y el Señor nos da la ayuda, la palabra de Dios, para seguir adelante. Y nos anima a continuar. Ayer me llama el hermano Mauricio. Me dice, pastor, le voy a pedir una cosa. Y mientras no sea dinero, está bien. No, pensé en mi mente. Me dijo, ¿cree usted que podemos cantar mi esposa y yo? Y yo le dije algo, hermano, que lo hizo pensar. Yo creo que lo desanimó un poquito. Le dije, claro que sí, hermano. Él no sabía, hermano, pero yo estaba orando viernes, jueves y viernes y sábado por ellos. Para que Dios les tocara y trajeran un especial. Hermano, podemos trabajar. Podemos todavía hacerlo. Algunos de ustedes tienen ese don de cantar. Ahorita porque todavía no nos han dado el permiso para que se vuelva a juntar el coro. Y para juntarlos de vuelta, hermano. Espero que no haga problemas y dificultades. Pero usted que es esposo y esposa, pueden practicar y traer un canto. O tal vez usted solo, sola. Pastor, yo quiero cantar, pero antes me avisa. Hermano, podemos hacer algo por Dios. Podemos seguir trabajando. Pero hay tiempos peligrosos. Hay tiempos peligrosos. La ayuda aquí está. La palabra de Dios. Anímese a trabajar. Ay, pastor, pero es que da flojera. Sí, da flojera. Qué pereza. Me habló una hermana ayer, hermano, y terminó con esto. Me dice, pastor, ¿podría venir a verme? Le dije, sí, hermana, mañana, aunque sea de lejecitos, ahí estoy en su casa. ¿Y sabe qué, hermano? Pasó, pero si se contagia, ¿y qué tal si no? Ahora, si ahí hay víboras y me dicen antes, no crea que voy a ir. ¿Sí me entiendes?
ni a matarlas. Pero hermano, vivimos en tiempos peligrosos. Y lo más peligroso, que se desanime en regresar a la iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios santo, eres un Dios bueno. Señor, vengo a tu presencia, Señor, pidiéndote por mis hermanos. Padre, yo sé que hay tiempos peligrosos, Señor, y esto ha sido una gran pandemia, Señor. Que hasta los doctores no saben o no nos quieren decir, Señor. Yo tengo mi propia opinión y mi pensamiento personal, Señor. Pero eso no cuenta para nada, Señor. Pero ¿cuántos dirán honestamente? Pastor, yo quiero que Dios todavía trabaje en mi vida. Ore por mí, por favor. Yo quiero orar por usted. Gracias, gracias, gracias. Tal vez esta mañana no conozca a Cristo como a su Salvador. Si usted muere hoy, esta mañana, ¿tendría usted la seguridad que va al cielo? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios santo y eres un Dios bueno, Señor. Bendice, Señor, nuevamente a mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén y amén.